El día de hoy la sociedad venezolana se encuentra ante una encrucijada. Es una sociedad que en buena medida está confundida, está buscando un camino después de un ciclo de alrededor de 3 décadas que probablemente esté llegando a un punto de inflexión y según algunos analistas tal vez inclusive a su cierre. La sociedad venezolana necesita encontrar proyectos de alcance colectivo, proyectos que sean lo suficientemente incluyentes como para abarcar o concitar el apoyo de la mayor parte de los ciudadanos, generar una visión compartida del país y que, producto de esa visión compartida del país, tengamos un esfuerzo colectivo hacia la consecución de un logro determinado. En el foro que vamos a nosotros a desarrollar en breve, el esfuerzo fundamental que me corresponde a mí, que tenemos todos en general para hablar, pero en que en particular a mí me corresponde atender, es el de aquellos referentes históricos que de alguna manera nos puedan servir como guías o nos puedan servir como elementos de cotejo para entender en cómo la sociedad venezolana en otros momentos ha logrado generar proyectos de alcance colectivo, cómo han logrado constituirse mayorías en otros momentos históricos. La idea fundamentalmente no es dar unas lecciones que sean de automática aplicación para nuestros retos inmediatos o para nuestros retos en el futuro, pero sí plantear algunas referencias de cómo, por ejemplo, en dos momentos determinados, que son los fundamentales que vamos a trabajar, y después, claro, señalando algunas otras pistas, algunas otras claves hacia otros, con el ánimo de generar debate, se lograron generar proyectos que abarcaban a todos los venezolanos. Inicialmente en el siglo XIX, con el proyecto de una nación liberal, una nación moderna, que en términos generales logró cooptar la atención y la valoración de los venezolanos, y después a través del proyecto democrático. ¿Cómo generar estos dos aspectos? Resumiendo de forma, en una gran pincelada, si se me pidiera que en una línea, que en una palabra, una frase, explicara, resumiera cómo se logró esto, generalmente fue a través de diálogo entre lo que una vanguardia dirigente proyectó del país y lo que las mayorías lograron reinterpretar de ello, retroalimentar con ello, hacer suyo e impulsarlo hacia adelante.